¿Cómo andás? Bienvenidos. ¿Cómo estás? Bienvenidos. Un placer que hayan llegado a la Sociedad Criolla Elías Regules. Nuestro poblado de campaña de fines del siglo XIX nos espera para que podamos hacer un viaje al pasado con los pies en el presente y mirando al futuro. Esta es la plaza, como la plaza que tienen Anuno y todos los poblados de campaña. Tenemos Artigas, al doctor Regules, nuestro patriarca y fundador. El gaucho, por supuesto, porque esta sociedad criolla se fundó para revalorizar la figura del gaucho. La capilla está dedicada a la Virgen de los 33 por ser considerada la patrona de la patria. La puerta es grande porque los gauchos escuchaban misa o recibían la bendición desde a caballo. Por eso tiene esa particularidad. Pienso que vamos a cocinar entre nosotros, 5 de un lado y 5 del otro. Cuando vea al equipo rojo me llevo una grata sorpresa. Está bueno, hay toda una adrenalina, ¿no? Como de ese encuentro de cada equipo. Arrugás un poquito porque a tus compañeros los conocés, pero ellos pueden ser cualquier sorpresa. Ellos tienen muy buenos jugadores y nosotros no somos menos. ¡Sobra una Karina! Queremos ganarle. Con todo para derrotarlos. Bienvenidos a la Sociedad Criolla Elías Regules. Este lugar con su casco de estancia, su pulpería, su parroquia, este parque natural con todo eso, recrea en el medio de la ciudad lo que es la esencia de la campaña. Me gusta porque veo campo, veo caballos. El estar acá es una experiencia nueva y está bien disfrutable, ¿no? Este año se cumplen 125 años de su fundación y es por eso que aquí se van a enfrentar por primera vez el equipo azul contra el equipo rojo, en lo que va a ser la prueba de exteriores más importante en la historia de MasterChef. No conocía el lugar este, la verdad que precioso. Y Sociedad Criolla, Elías Regule, parrilla. Notarán que falta gente acá, falta el jurado. El jurado está recorriendo las instalaciones, que son hermosas, pero les dejaron tarea. Y la tarea es una de las más difíciles, porque ahora van a tener 2 minutos para decidir quién va a ser el capitán de cada equipo. Y sus 2 minutos comienzan ahora. Yo le tengo la fe a Gonza. Karina, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Le damos todo OK? A Gonza como capitán lo elegimos porque tiene ese don de poder sobrellevarnos a todo y tiene el ojo exacto para destinar a cada persona para qué cosa. Los compañeros deciden que sea yo el capitán y está, me pongo contento, ¿no? Me siento con 2 de capitán, sí. ¿Vamos arriba con Karina? Bien. Elegimos a Karina como capitana porque nos parece lo más justo, dado que ella fue la que tuvo el mejor plato del programa anterior. Bueno, un gran compromiso con el grupo, porque no puedo defraudarlos. Capitana, capitán, adelante, por favor. Karina, volvé a tu lugar. Ahora sí, entonces, llegó el momento de recibir a nuestro jurado. ¡Adentro! Participantes, la prueba de hoy será en una modalidad nunca antes vista. Ustedes van a tener que conquistar no solo el paladar de los comensales, sino también el bolsillo. Además de cocinar, van a tener que vender su comida. Cada equipo va a administrar su propio puesto de venta. Y atención, porque esperamos a más de 100 clientes. ¡Guau! Bien ahí. Importante. Ahí me pongo a pensar, bueno, está, nosotros somos 10, pero es cocinar para 100 personas y no es una tarea fácil. A cada cliente le vamos a dar 400 pesos para que compren lo que quieren. Ustedes serán los encargados en fijar los precios y promocionar sus puestos.
esta vez, el equipo ganador será el que más dinero recaude. Esta modalidad es interesante y es exigente porque nosotros tenemos no solo que pensar en el menú, sino también pensar en el precio que vamos a poner. Estamos en una sociedad criolla. Se imaginan entonces quiénes van a ser los comensales, ¿no? Sí. No. Créanme que no se imaginan. Lo complicado es no saber a qué público le vamos a cocinar. No me imagino quién puede ser. Participantes, cada puesto de comida va a tener que presentar 4 platos. Un pincho, un bowl, un cono y algo al pan. Van a tener 75 minutos para cocinar antes de que lleguen los clientes. A partir de ese momento, se van a abrir los puestos para que clientes puedan comprar. La prueba y la cocina recién terminará cuando el último cliente haya hecho su pedido. Van a tener que combinar un menú tentador con precios acordes para atraer la mayor cantidad de clientes. Y para esto van a contar con un gran aliado, Productos Otonello. Otonello es la empresa de chacinados con mayor trayectoria en el país, con más de 100 años y una infinita variedad de productos. Calidad, tradición y un sabor increíble. Con Otonello, todos somos chef. Van a poder elegir entre esta gran variedad. Chorizos, panceta, los carré de cerdo agridulce, relleno y salado y la longaniza parrillera. De todos estos productos, el único obligatorio va a ser el chorizo. Los demás son libres, pero tienen que usar 2 más y no pueden repetirlos. Por eso, los capitanes van a tener que negociar qué otro producto de Otonello quieren usar. Capitanes, por favor, le voy a pedir que se acerquen acá adelante. A partir de este momento, van a contar con 2 minutos para negociar con qué productos Otonello va a cocinar cada uno de los equipos. Sus 2 minutos comienzan ahora. Yo quiero la panceta. Yo también quiero la panceta. Sí, yo también. Bueno, hay un problema. Negociar. ¿Por 2. Eso? Sí, negociamos. Quiero la panceta y no la pienso transar por nada. Yo quiero la panceta y el carré salado. Yo quiero el dulce y la panceta. Bueno. Tijera, papel, tijera, ¿te va? No nos íbamos a poner de acuerdo y creo que fue lo mejor para avanzar, si no, nos íbamos a quedar ahí. Tijera, papel o tijera. Perdí. Muy bien. Bien, Cari. Bien. Equipo rojo, 1-0, le ganamos, levanta el ánimo de todo el equipo. Capitán del equipo azul. Yo elijo el chorizo colorado y el carré salado. ¿Y para el equipo rojo? La panceta, el carré dulce y, obvio, los chorizos. Los, ¿no?, chorizos. Bien, victoria, bien. Perdí. Esa vida o muerte, imagínate que sabíamos que uno de los dos iba a perder. Participantes, ahora sí, está todo pronto. Los 75 minutos de cocina de la primera prueba de exteriores comienzan en 3, 2, 1, adelante. Gente, pará. Ya tenemos decidido los chorizos, las 2 salsas, Eva. Vos, las papas, los coñatos. Vos ibas a hacer el... Vamos a los tostones. Pará, vamos a hablar de a uno, como estamos diciendo, de a uno. Tranquilízate. Pará, yo estoy tranquilo, pero si hablamos de una, mejor por eso. Pará. ¿Qué necesitamos? Los pimientos, la cebolla, para el palito grueso. La longaniza la hacemos en la parrilla. ¿Y con qué le podemos poner a la longaniza? Los pinchos. Los pinchos, sí. Con amarillo, mirá, 2 3 morrones. Pará, pero vamos a definirlo ya. La panceta es nuestra. Esto es nuestra. La gané. Participantes, nuestro mercado abre en 3, 2, 1, adelante. ¡A los huevos! Agarramos todo lo que haya en la canasta. Si vamos a usar huevos, todos los huevos. ¿Todas las manos? Los ojos no. Espería por todo. Y a mí me dice, tráete todo el pan. Yo digo, pero todo el pan, sí, todo el pan. Sí, yo traigo altas. ¿Tostitas verdes? A ver, sí. El súper es un caos. Y tratando de agarrar cada uno el producto que iba a utilizar. Los ojos. Los huevos. Nuestro. Ahí están los plátanos, agarro la cesta de plátano y todos son míos. Sí, se llevan todo el ajo. Sacalo la verdura al equipo azul.
No importa, porque nosotros le sacamos lo demás. ¿Lo que es meter de picada? Bien. Es muy poco para... Gurice, vamos a cocinar. Primera prueba de exteriores y no se olviden que con este nuevo formato ellos no conocían al otro grupo. Es la primera vez que se enfrentaban. Sí. Y eso me parece fantástico. Pero viste que se afrontaron fuerte, ¿eh? Se enfrentaron fuerte. Llegaron con toda la artillería. Sí. Cuando yo estaba en el Grand Hotel en París, los primos que llegaban usaban todo lo que tenían y lo guardaban abajo de la manzana para preparar. Y acá el equipo rojo... Me parece que se pique, te lo agarraron a vos, ¿eh? Sí. Cari, ¿puedo agarrar una cebolla? Que están con el canasto todo. ¿Cuántas cebollas? Una. Dale, agarra. Gracias. Cari. Sí, agarra. Alimentar a 100 personas es un desafío grande y yo me quedé preocupada con el mercado. Marcos, anda a pelar las papas, los boñatos con Mariana. Vos, los pepinillos, la salsa. Marcos, prende el horno ya. Los dos hornos prende. Sacá las bandejas de un horno. ¿Cómo viene esa parrilla? ¿Cómo viene ese fuego? ¿Bien, vos? Mirá ese fueguito, ya arrancó. Mirá ese fueguito que tenemos. ¿Cómo se ha visto esto? Es tan, tan lindo. ¿Vos te animás a hacer una salsita? ¿Qué? Para ponerle... ¿Estos son los carrés? ¿Te sí. ¿Los cocino enteros? Sí, porque lo vamos a picar. Decime cómo la corto, el tamaño. Es cubitos. Vamos a ver, dame un tamaño. Separa capas, capaz, para que queden mejores. Sí, se separa la capa, pero después que la ponen en el agua. ¿Cómo estás cortando el morrón? No, chiquito, el morrón lo corta una sola. Pues no pensamos en un postre. Para mí es la diferencia del puesto. Yo quiero comerme algo y terminar con algo dulce. ¡Gonza! ¿Qué le ponemos? ¿Qué? ¿Podemos llegar a hacer algún pincho... si tenemos esto rápido de frutas o algo? Me da miedo eso, que se queden sin... que se quedamos en dulce y parar esa guita. Igual no vi frutas, ¿eh? ¿Qué fruta querés hacer, Harry? Manzana. Hay naranja nomás. Hay allá manzanas. Yo una manzana. Evalúalo, pero... No, esto es por guita y si se nos va la guita de ahí... Mira, ¿un mousse de naranja? Si otro equipo hace algo dulce, nos roba toda la guita. Donde manda marinero, no manda capitán. Estamos a tiempo de cambiar, hay que saber darse vuelta en algún momento. Sí, hablo con Gonza y en esa no me hace caso. Y ahí digo, pa, acá estamos en riesgo. Participantes... Ya han pasado los primeros 15 minutos. ¡Sí, chef! Al azul no me contestó. ¡Sí, chef! ¿Quién va a ganar? ¡Error! ¡Sabor caribeño! Monza. ¿Qué? Los pinchos y los chorizos y el carré aparte, ¿no? Sí. El carré lo voy a hacer al horno. ¿Lo vas a hacer al horno? Sí. Pa, ¿no querés meter parrilla? ¿Queremos parrilla? Lo metemos en la parrilla. Yo prefiero, estamos acá. Dale. Solo haría la parrilla. Sí, vamos a hacerlo a la parrilla, Ulises. Feta, cortada en cuatro, sí, en la porción. Pero el tiempo se va. ¿Eh? El tiempo para hacerlo. Son 75 minutos para todo. El carré al horno. El Boya me dijo que a la parrilla lo hacía, lo hace a la parrilla. ¿Boya lo haces a la parrilla? Si lo preferís al horno, no. No, es lo que da tiempo, no es lo que preferimos. Dale un poquito y después lo terminamos acá. Vamos al horno. Siento que estamos muy desordenados, súper desordenados. Estamos pensando en un carré, pero al mismo tiempo no tenemos una guarnición clara. Ulises, los verdes en la heladera, no los dejen al sol. La palta no puede estar al sol, Lima. Capitán, ¿qué es eso? Lo dejó Marcos, sí. Las cosas no se pueden dejar en el piso. ¿Quién dejó esa lechuga tirada ahí? Marco, las cosas acá en el piso no, ya te lo dije. Yo no dejé la lechuga en el piso. ¿Dejaste no, todo esto? Me... Boludo, no soy Superman, no traje todo eso. No. Quiero que me diga qué es lo que van a hacer. Vamos a hacer, bueno... ¿Y cómo están organizados? Vamos a hacer, tenemos a Luis y Boya en la parrilla, vamos a hacer los chorizos con dos tipos de salsa, después vamos a hacer el pincho de chorizo colorado. ¿Con qué? Vamos a poner morrón, berenjena y cebolla. Y después vamos a hacer el carré de cerdo, que lo vamos a hacer en la parrilla. Vamos a aprovechar el fuego de la parrilla. El carré, sí. Veo que hay como una cosa despareja de ingredientes. ¿Hay algo que te esté faltando? ¿Estás conforme con los ingredientes, con la cantidad de ingredientes? Yo sí estoy conforme, sí. ¿Suficiente pan hay ahí? Falta el pan, Gurice, falta el otro pan. Yo tenía los dos panes separados ahí, sé que los agarraron. A ver, la capitana. Voy a... Manos largas, venga. ¿José? Yo no llevé el pan. ¿Ustedes vieron lo que yo llevé? No, estaba... Nosotros pusimos ahí. Eran dos de pan nuestro. Bueno, se le devuelve. Ese no es el problema. ¿Está? Está, ponemos. Bueno. Muchas gracias. Dale. Abrime ahí, Amanda.
¿Y esto qué es? Esta es la cerveza. Estoy poniendo, le puse miel, pimienta y ahora le voy a echar un poquito de sal. Voy a mezclarlo todo un poquito para que la miel se disuelva. ¿Y la mostaza dónde está? Ay, la mostaza. ¿Mostaza de Dijon? ¿Le pusiste a eso? ¿Sí? No, le pusiste mostaza de Dijon. No, le puse la otra mostaza. Ponle esta un poquito. A ver. ¿Vale? ¿Vas a usar calabaza? No, todo esto, ¿viste? Bueno, entonces sáquenlo de ahí. Lo agarra el compañero. Ahora vení. Marquito. Vení acá. Ordenate y no te enloquezcas. Bien. Bajen la energía. Bien. Se los digo a todos, ¿eh? ¿Escucharon? Sí, chef. Tranquilos, razonando, bajando la energía. Cortó toda la punta del dedo, ¿eh? Dame. No, mijo, pero dame acá, no te estoy mirando vos. Cómo odio las mandolinas. ¿Cortó nervio? No, los nervios no, pero se pasó el pulpejo. ¿El qué? El pulpejo, apretate acá. Karina. Jimen. ¿No tenemos un tacho de basura? No, era lo que estaba... Mucho desorden, sí, ¿eh? Sí, de una cocina desordenada nunca sale nada un buen bueno. Plato. Sí, dame. Veo que hay bastante mercadería en la vuelta, ¿eh? Hice unas compritas. Bastante, sí, bastante. Vi que se llevaron todos los huevos. Usamos 5 huevos y nos llevamos los 2 canastos. Fea actitud. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es el plan de hoy? Bueno, vamos a hacer una brochette. ¿El pincho va a ser una brochette? ¿Una brochette de qué? De panceta con vegetales. Segundo plato. El cono va a ser con el carré. Este lo vamos a hacer unos vegetales tipo chop suey en una masa de grab en cono adentro de... ¿Eso te parece más de cono o más de bowl? No, más de cono, porque bueno. De bowl tenemos una ensalada fresca que va a tener unos tostones para dejar que Edney exprese su está con el cuba. Plátano. Claro. El plátano verde. Los tostones y por eso, eso va a ser el bowl. Picante, sí, eso va a ser el bowl. Y después chorizos al pan. Chorizos al pan, pero pará. ¿Chorizo al pan con qué? Yo quiero magia. No me le vamos a hacer. Chorizo al pan que come en cualquier lado. ¿Escucharon? No quiere el chorizo al pan que come en cualquier lado. Le vamos a hacer al chorizo al pan una criolla. En Uruguay hay mucha criolla en la vuelta. Yo quiero la mejor criolla de mi vida. Bueno, vamos a tratar de hacerla. No lo intentes. Hacelo. Pesto rojo para papas fritas. ¿Y las papas fritas con qué van? Las papas fritas van con crocante de panceta. No, vengo para acá. Dale. Todo combinado ahí. ¿Eso va en el cono? Eso va en el cono. Ah, pero me dijo otra cosa, Karina. ¿Puede ser? ¿Qué te dije? Karina, ¿qué va en el cono? Acá me dicen que van papas fritas y vos me hablaste. No. Él va. Lo que pasa acá es que falta comunicación. No, estamos, ¿qué pasó? No comunicados. No conseguíamos. No conseguimos las papas ni los boñatos. Nos llevó el otro equipo. Las entonces, papas ¿cómo los... van a hacer las papas fritas? Por eso, son unos vegetales. Y por chop suey, pone carré. Bien. El carré lo pinta. ¿El puesto rojo corre o no corre? El puesto rojo lo vamos a poner si alguien quiere. Bien, como una salsa extra. No pierdan no, tiempo en algo que no. Eso es lo que le dije. Primero, las grabs. Acá volví. ¿Pelo, boñatos? Gonza, si querés resignarme otra cosa. Marco, ¿por qué no vas a ayudar a Luis de meter la parrilla? Por los chorizos. ¿Qué crees que haga? ¿Puedo ayudar allá? Ayúdale los chorizos. ¿Cuánto tiempo va el horno esto? Cortá los panes, Marco. Vos, me saqué la punta del dedo, índice. Toda, me la saqué. Qué nervioso que veo. Cociná y no te fíes nosotros. ¿Qué pasó? Cocina. Ay, este dedo. Hierve. Pero cortá para afuera, porque te vas a cortar una mano. Harry, ¿te pensás que es la primera vez que corto un pan? Parece que sí. Luis, encárgate un poco la parrilla que vos ya vas a hacer el hummus. Dale. A mí está muy ahogado eso. Vos ya, yo voy a tocar el fuego, perdoname. Dale, vos dale. Vamos arriba, lo vas tú. Pará. Tengo más huesa de carbón igual. Así lo estás ahogando el fuego, Luis. No, porque agarra el papel. ¡Participante! ¡Sí, chef! ¡Están llegando los clientes! ¡Sí, chef! Motoqueros, mirá, son motoqueros. Igual que esto. ¡No! Son Band of Brothers. ¡Oh! ¡Vamos a cocinar! ¡Wow!
Nunca se nos había ocurrido que podía llegar a ser motoquero, o sea, no. Sorprende gratamente porque es un público diferente al cual no teníamos ni imaginado que podía tocarnos. Bastante picante, que esto aguanta. Tenemos que hacer mucha comida porque esta gente come mucho. 100 motoqueros que venían con hambre, ¿no? Lo primero que pienso es que la comida tiene que ser pum para arriba. Cantidad y sabor, mucho sabor. Y comen contundente, ¿eh? Cuando vemos que son motoqueros empezamos a pensar un poco más en darle un poquito más de picante, de fuerza a los platos. Sí, contadme un poco lo que vio, porque yo vi todo lejos, pero no pasé atrás de la mesa. Bueno, yo del equipo rojo vi muy buena energía, están todos concentrados, haciendo su laburo y sobre todo apostando a eso de trabajo en equipo. Los vi muy organizados, hubo alguna pequeña falta de comunicación, pero ya se limó y los veo encaminados, me tientan mucho los sabores. Por ejemplo, Edney está haciendo junto con Florencia unos tostones que le va a poner una salsa de maíz dulce. Me gusta que usando ingredientes locales aplique como ese toque cubano, vamos a ver cómo resulta. Sí veo un exceso de salsa criolla, que es como que decís, bueno, justo salsa criolla, tienen un montón de ingredientes que los dejaron. El otro grupo, el azul, está haciendo el carré de cerdo con pincelado, con miel, cerveza y mostaza. Aquellos los vi en un primer momento bastante enloquecidos. Yo les dije, bajen la energía, tienen que de alguna forma tratar por todos los medios de controlar la energía para poder concentrarse, si no, no se pueden concentrar. Necesitamos capaz que poner más chorizo. Necesitas más carbón, más carbón. Tenemos 30 recién minutos. Recién lo hogué. Carlita me pidió que ponga más chorizo, Nando. Dale. Yo soy la capitana, ¿qué tanto necesita? Sí, vamos arriba. ¡Participante! ¡Ya pasaron 30 minutos! ¡Sí, chef! ¡Sí, chef! Sí, chef. Mari, te cortaste. Sí, pero poquito igual. Preciso el zen. Es muy poquito, toqué el borde nada más. Toqué, gracias. Y güey, es lo que hay, balón. ¿Con permiso? ¿Con la uña, con todo? Sí. No está grave. Tirá para adentro. Cuidado, acá. Mirá que me voy a salpicar todo. Estamos en el horno. Cali, pará. ¿Qué? Estoy, voy a Cali, fritar. Ahí va, vos fritando. Estoy fritando. Estoy levantando la soya y fritando. Impecable, Cali. ¿Alguien precisa algo? Me avisa. Sí. ¡Ah! Ahí está, sí. Mete la mano al hielo. Participante, le pido que hagan cuidado con las herramientas, especialmente con la mandolina. Yo vi cortar así no se corta. Pero así uno se va a cortar así. Mira lo que me está haciendo el señor atrás. ¿Para qué hablo? ¿Qué dice? Se corta sobre la tabla. Si hay 3 o 4 personas cortadas, basta. Sí, chef. ¿Qué te pasó exactamente? Con la mandolina, tratando de dándole velocidad un poco, yo no soy muy hábil con la mandolina, porque no la uso generalmente, y de velocidad sí, me saqué la punta del dedo, me corté hasta la uña. ¿Qué cortaste? ¿Hasta la uña o la uña cortaste? No, hasta la uña. Marco, dejá de figurar y ponete a cocinar, mijo. Dale. Estoy hablando con el señor. Salí y te van a revisar, ¿está? No. ¿Pero que salga ahora, de vuelta? Sí. Anda allá y después... ¿Tengo que salir? Se van a venir a revisar, está. Anda. Esperemos que se recupere para volver, porque somos uno menos y se siente en el equipo. ¿Qué pasa, Marquito? Ah, me quiero matar. Dicen que me tienen que coser el dedo con cirujano plástico o no sé qué, pues me saqué la mitad del dedo. ¿Sí? Y no para de sangrar y que tengo que ir al cirujano plástico. Tranquilo, ganamos por vos. Me quiero dale, matar vos. Dale. Bueno, perdón vos. Vamos arriba, dale, Marquito. Suerte, rompanle. Dale. Y nada. Vamos arriba, dale. Lamento. Marcos abandonó. Lo lleva a coser a Marcos. Sí, vamos a ir cocinando, ya está. Vamos arriba, vamos, carajo. Vamos, equipo azul, vamos. No me importa, vamos todos. Pero está bien. ¿Qué le pasó? Y si hay que suturar es porque se ve que el corte es más profundo.
yo estaba siguiendo, estaba haciendo lo que podía, no quería dejar en banda a mi equipo, pero ta, me ve un médico, un profesional, me dice, tenés que coserte ya, porque si no el dedo no se te recupera, te guardaste la mitad del dedo, sí o sí, cirujano plástico. Y bueno, no le voy a... Y aparte, es verdad, me estaba recontra doliendo, no me paraba de sangrar, digo, y me lo dice un profesional, no le voy a discutir al médico. Uno menos, igual en realidad, sinceramente, Marco no estaba aportando mucho. Lo quiero un montón, pero no estaba aportando mucho, porque ahí no quería cortar las papas, no quería prender el fuego, entonces como que viste que no me di cuenta que se había ido. Entonces, vamos arriba, espero que se recupere y esperemos ganar para que él no tenga que ir a eliminación, nada más. Muchas gracias. La verdad no lo sentimos tanto. Estábamos ya bien organizados, qué íbamos a hacer cada cual y seguimos concentrados en lo mismo. Siempre que falte uno, haceme otro si podés. Siempre que falte una, dos manos, siempre ayuda. Pero la realidad es que es muy probable que cuando vayamos a servir la comida, eso nos juegue muy en contra. En ese momento no me preocupé, porque realmente no estaba sumando tanto para el equipo. Sí sabía que iba a sumar, por ejemplo, en la parte de la atención al cliente. ¡Ah, me quemé! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Cuídense, chicos, cuídense! ¡Participantes! ¡Van 45 minutos! ¡Sí, sí! Urice, ¿van 45 minutos? Están blancos los chorizos, no da el tiempo. Dale, vos me dijiste que llegaba. Sí, llegamos. No da el tiramos tiempo. Todo eso, que es todo carbón, que ya agarró fuego. ¿Cómo? Lo tiramos para acá. No da el tiempo. Voy a dar una botellita de agua. Están blancos los chorizos. ¿Agua dónde tengo? ¿Dónde tengo agua, Urice? Comerán chorizos crudos con unas buenas papas. ¡Vamos arriba, gente! ¡Vamos al equipo azul! ¡Vamos! Bosa tiene espíritu de lideranza y sabe cómo ordenar y cómo dividir las tareas. Tomo muy bien las decisiones del capitán. Para mí hubo algún pequeño error en la decisión de los platos, pero ahora convencido. No me queda otra. Venimos bien, venimos bien. Esto va a salir todo perfecto. Tenemos ahí a la gente en la cocina metiendo salsas, metiendo de todo. Vamos con todo. ¿Quién va a ganar? Ese equipo azul no cocina. Déjate de pelear y ponete a hacer lo que estás haciendo. Dime. ¿Qué estás haciendo? Esperando que bueno, mientras sube para eso, freírme. Haceme el crocante de panceta que me prometiste. Dale. Ya. Karina como capitana trabaja muy bien, nos está distribuyendo bien las tareas y está siempre supervisando que hagamos las cosas de acuerdo al plan. Y nos encanta el plan para los comensales que tenemos. Hoy ganamos, hoy ganamos. Ganamos porque venimos organizados, porque trabajamos en la diaria con una confianza entre compañerismo que está buena y veo que es un grupo más unido. Confiada porque los puse en el lugar que sabía que iban a estar conformes. No les exigí que fueran a un lugar donde sé que no podían dar el máximo de ellos. ¡No! ¿Muchos? Todas. ¡Tíralo de nuevo! Sí, dale, tíralos. Dale, tiene papel, no le pasa nada. No, tíralos. Esto no puede estar acá arriba, ponelo acá abajo. Lo que estoy usando ahí, no puedo bajarlo para abajo, Cari. Bueno, es lo que estoy usando, ¿no? ¿Y acá no está frío? Poné un plato. Tuvimos un pequeño incidente con la bandeja, estamos todos muy apretados. Bueno, son cosas que pasan y hay que seguir. No me voy a concentrar en los errores, hay que concentrarse en lo que está bien. ¡Ay, se me apagó! Dale. Esto de tanto alboroto me saca un poquito de mis cabas y estamos tratando de dar lo mejor, pero nerviosa, como siempre. Repasemos los platos por si falta algo. Nos tengo muchísima fe a este equipo. Porque somos unidos y no hay nada contra la unión. No hay nada. No hay con qué darle a la unión. Gustavo, dale, apurate para detener esto. Que se tiene que cocer. Vamos. Traiga, asadera. A limpiarla, está sucia. Vos, ¿quién está libre? Pará, Cari, que se me... No, no hay nadie libre. Dame, que limpio yo. Dale, apurate, anda para allá. Tranquila, Karina, no me grité. Dale. No, dame el repasador. Sale igual, con buena onda sale igual. Se calentó, pobre Gus. Y bueno, acá estoy para mandarte, así que lo lamento. Un equipo se motiva, se busca la fortaleza, se busca de que cada uno dé lo mejor y se motiva a cada participante. Pero no pegarle un grito para que funcione, eso ya no existe. Pará, Nando, sí, vení un segundito. Fíjate el cerdo cómo está.
El cargador le falta. Gustavo. ¿No? Mirá la punta acá. Dale, Gustavo. ¿Sí? El capitán soy yo. No, pero le pregunté porque está en la parrilla conmigo, Karina. Ah, no importa, no, pero no yo tengo los... que ver también. Yo la disfruto con él. No, pero se está yendo de mambo, me parece. ¿Vos? No, me estoy yendo de mambo. Motivar el grupo, no le des palo al grupo. Claro, motivar el grupo. Tranqui, Gustavo. Ah. Tranqui, ya te empezaste a estresar. Si vamos a subir. No me estresé, pero motivar el grupo. Vamos a subir, tranquilo. No le des palo, muchacho, no pasa nada. No aporta nada decir apurate. O sea, todos sabemos que estamos corriendo con el tiempo. No veo una mierda. Necesito que uno se encargue de las brochés, de montar toda una mesa acá, de tener todo montado en la mesa para ir más cómodo para ustedes. Pues las brochés hay que terminarlas. Yo creo que no llegamos con los tiradores. ¿No? Y mirá todo lo que Gonza, tenemos. ¿Te parece? Gonza, tenemos ¿alguien todo puede aquello? Ordenar acá, claro, porque nada es suficiente. Claro. Hay muchas cosas por hacer y obviamente de a ratos capaz que se marea un poco, pero enseguida vuelve al cauce, así que está bien. ¡Cuba! Aquí. ¡Sí! ¡Esto tiene sabor, chicos! ¡Vamos! Sí, sí, me gusta el equipo contra el otro. El otro lo veo un poco apagado. Realmente no lo siento. Y acá, el equipo rojo arriba. ¡Vamos al equipo azul, vamos! ¡Vamos! Han pasado 60 minutos. ¡Bueno, vamos arriba, equipo! Restan 15 minutos para abrir los puestos. ¿Hicieron el pizarrón? ¡No! ¡Allá, hacer el pizarrón, rápido! Los nombres. ¿Cómo no saben los nombres de los platos? ¡No! ¿Cómo no saben? Sí, claro, la maestra Sara, así no tiene falta. Un pizarrón con falta, horrible. Pon el equipo rojo, lo más grande el que hay. Red. No, vamos lo arriba. Más grande que hay, ponele vos. Dale, equipo. Como... Bueno, vamos a hacer todo por 100. ¿Cómo todo por 100? Todo por 100. Cada plato, el que quiera probar, 100 pesos. ¿Todos los platos? Cada uno, 100 pesos. Que no hay ninguno con diferencial especial. No, por ahora no. ¿Quién va a estar en la caja? Yo. Usted. Perfecto. Bueno, veremos. Veremos. ¿Cuál es la conquista? Y algunas cosas he conquistado en la vida. Espero conquistar aunque sea un motoquero. Cuando veo a mi marido me pide el divorcio. Che, ¿alguno que sabe de motos? ¿Cómo se escribe la Davidson esta? Hay que ganarle con los nombres. Y ahí se nos ocurrió ponerle el carretero, el Chori Davidson, para sacarle una sonrisa antes de pedir. Chorizo al pan con salsa espectacular. Son dos brochettes. ¿Pincho 50, dijimos? Pincho 100. ¿Es grande? Sí. ¿Y los precios? Carito para no dejarle margen al otro equipo. Acá la plata tiene que ir con nosotros. La pala. Tráeme la pala que yo la pago. Sí. Agua. No, ¿qué agua? No. No, agua encima no. Encima pagás, mirá, ya está. Agua no se... Ya está, si no, no. No, sigue estando. Y lo primero que atino es ir a buscar agua para tratar de apagar, pero en realidad no se apaga. Uf. ¿No se puede subir la parrilla? Ah, la acabamos de subir. Esto, vos, tienen que controlar todo. La parrilla es vuelta y vuelta, gurisa, acuérdense. Sí. Todo. Sí, va, andá poniendo chorizos nuevos porque si no... Quemado no le vamos a dar chorizo a no, ellos. No. Esto le falta. ¿Vos quién sacó estos chorizos? No, esos chorizos fueron que se estaban quemando y los pusieron ahí. Porque se nos estaba quemando todo ahí. Gonza, ¿qué? Las calabazas me parece que hay que mandarlas al horno. No ¡les dije! El agua. Es un disparate, esto no se hace más. ¿Cocido? No, olvidate. No, está cocido. ¿Qué va a estar cocido? Lo vamos a tirar al horno. Pero ya... En el horno. Ya metieron una bandeja impecable. Impecable, Cari. ¿Te veo cara de preocupado? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, bueno, primero se nos fue un compañero. Bueno, eso ya pasó, ya está. Quedamos uno menos. Segundo, no llegamos con las batatas fritas, con los boniatos fritos. Tienes dos freidoras y están marchándolas. Tengo dos freidoras y van marchando. Precios, mira, 150 el carré con un puré de calabaza que iba a ir. El chorizo 100 y el chip de 50. 50, o sea, un platito más. Precios competitivos, sí. ¿Vas a cobrar? Yo cobro. ¿Vos cobrás? Sí. Bien, el momento de la venta, cerrar la venta, tentar, que no se lleven uno, que no, se lleven que dos. No, que se lleven dos, obvio. Que se gasten los 400 con nosotros. No te quiero ver entregado, ¿eh? Nunca. ¿Vamos arriba? Nunca, la otra vez arriba, fue un fallo. ¿Onta? Dale, gracias. La salsa guasacaca es una salsa típica venezolana. ¿Y por qué le ponen caca? Y sí, porque es guasacaca. Así le va a ir. Es una salsa... Así le va a ir. La... Como la caca.
Morrón. Pues con lo que me cuenta, sí, morrón. Morrón, ¿dónde está el morrón? No me sale, loco, no jodan. Morrón y rojo son como dos palabras muy complicadas para mí y todo el mundo se ríe. Es así, pasa siempre desde la escuela, ¿no? Lo tengo más que asumido, hasta yo me hago chiste. Participantes, quedan solo 5 minutos. ¡Sí, no, no llegamos, 5 minutos. Vamos los pinchos, dame la carne. Los no chorizos. Llegamos, sí, no llegamos. Los chorizos yo tengo acá. Dale, Luis, tirá. No llegamos, no llegamos. Pero no saco los 100 pinchos sola. Ah, no, pero pará, ya te voy a ayudar. Nati, pará. No llegamos, pero no hay manera de. No llegamos. No llegamos. Sí, este es el rap que envuelve todo. ¿Esto qué pasó? Se me unieron todas, me cagó. Me cagó la vida. Bueno, dale. Trata de sacar lo que puedas. Sí. Y las que no puedas, sacamos. Sí, dale. ¿Qué te pasó? Y se me las puse todas en una abrazadera y se me pegaron, boludo. ¿Y no las puedes pegar? No, imposible. Traté de mil maneras, tuve que hacer todas de nuevo, boludo. ¿Todas? Todas. Arruiné, o sea, 10. Se quemaban las tortillas porque Santi, que las estaba haciendo, se iba porque tenía que amasar o lo que sea y no se puede estar con todo. Bueno, orden. Faltó mucho orden. ¡Todas las manos acá! ¿Alguien precisa más ayuda? ¡Pará! ¡Acá! Tranquila. Hagamos Cari, algo. Tranquila, Cari. O sea, nos quedan... Bueno, Cari, nada, dos minutos. No vas a conseguir buenos resultados si nos ponemos todos histéricos. Ya está. Preciso que me cortes la carne, por favor. Dame un pedacito de carne de la punta. Mira, escúchame, le tiro más. Sí, dale. No. Acá también, Sí, a esto sí. Sí, el tema es que se va. ¿Se va a qué? ¿A ser dorado por fuera? Se va a arrebatar. Dale. Lo que diga Cari. ¿Le sacaste el hilo? Sí, este se me quedó, mira. Esto es una vergüenza. Póngale más. ¿Esto 100 pesos? Por eso, cambiar el precio. No. Cambiar el precio ya, tenemos un segundo. Cambiáselo. Ponele 50. Es. Póngale 3 chorizos, 4 chorizos. Pará, chiquilina. Pique. Permiso. Claven el chorizo así. Porque así queda más larga. Ponés lo mismo, queda más. Chiquilina, el pan, la lechuga, todas las cosas. Participantes, último minuto. Organícense para que comience la venta. ¡Dale, Carré! Esto no puede ir acá. Ahí vayan armando en esa tabla. Acá tienen los grabs. Osta, me traes una tabla y te doy acá Carré que tengo. Sí, dale. Hay una hornalla libre para freír. Cuidado que voy con caliente. Ay, mira la cara de hambre que tiene. No te puedo creer. Nuestra plaza de comidas se abre en 10. ¡Escuchen! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se abre la plaza de comida, señoras y señores. Hola, bienvenidos. Tenemos Chori Davidson acá para ustedes. El pincho a fuego es un chorizo colorado que va con cebolla, morrón y berenjena. Ahí tenemos el menú, chorizo al pan. Grab tiene verduras, carré de cerdo tipo un taco mexicano. Tenemos una ensalada, tostones a la cubana, porque tenemos un compañero cubano. Y trajimos el sabor. Entonces queremos darles el sabor de Cuba. Dale, chicos. ¿Dónde está? ¿Dónde está la asadera? No estamos. ¿Serviste? Cari, te preciso acá. Voy. 50 pesitos, da para comerse uno y si gusta lo repetimos. ¿Para retirar? ¡Gente! ¡La comida se retira por acá! Se abre la feria y esto es un quilombo. Carré de cerdo relleno con chorizo, bien, al pan. ¿Quién está armando los chorizos acá? Si yo hubiese sido el capitán, tal vez hubiese organizado un poco diferente. Nos falta hacer un poco más de estaciones, de no enloquecernos. Dale tostón y que él decida con qué lo quieres rellenar. Y ponemos esto bien fresquito, tomate con cherry. Tenemos una cremita de ciruela. Puede ser. Y alcaparra con queso. Voy con chorizo. Y es una locura el tratar de organizar quién está en la parrilla, quiénes están terminando, quiénes sirven los platos, Karina cobrando. Pero enfocamos mucho más como en el producto que en la forma de comercializarlo. Hagan una fila, acá los que retiran y acá los que van a comprar. Desbordados total estábamos.
Acá el señor que pedía dos chorizos se fue. Hay un poquito de descontrol, me parece, y no me está gustando. Me picás chorizo acá. Y nadie se puso la voz cantante a decir, hay que hacer una cola, por acá tal cosa, por acá tal otra, por acá tal otra, y poner un poco de organización. Chiquilines, una muestra del carré acá. Ya te traigo lo que me pedís. Ya chorizos, preciso. Cari, despachá a la gente. ¿Dónde está la salsa? ¿Pero qué le voy a? ¿Qué le doy? Ah, no trajeron nada. Y si no tengo nada, bueno. Vamos. Acá hay chorizo, chorizo al pan, gurice, acá, chorizo. Fue una lluvia de pedidos, entonces empiezo a sacar carré, a entregar. Hacer malabares. Y esta es una salsita de pepinillo y yogur. ¿Sí? Ocho, panceta, morrón. Eso y zanahoria. Chorizo acá. Otro que tenga cono. Los guardo acá. Vamos, tostones. Nadie se quiere llevar mis tostones. Hay alguien que preciso que esté llevando cosas. Estamos llevando. El carré está divino. Yo lo recomiendo. ¿Qué quiere? Bueno. Un chorizo y una brochette. Chorizo. Acá, pará, porque bueno, estoy sola haciendo los chorizos. ¡Y dale! Sí, pero alguien que me sí, buena onda, nosotros. Yo dije, me encargo de empanar los choris después, pero no me daba las manos. Precisaba a alguien que me ayudara. Servilleta. Yo no me imaginé que iba a ser como un balón de motoquero, todos queriendo comer, desesperados, vinieron con terrible hambre. Me imaginaba que iban a ver un poco la oferta gastronómica y no, es todo de a uno. Esta es deli. Está medio picante, me parece. Solo carne, ¿quién era? Brochet, pero sin morrón. Brochet sin morrón, caniches. Y le tenés que sacar cuando la... No me puedes sacar de morrón. ¿Querés que te la desarme en la bandeja? Sí. A ver, Ednei, necesito un favor. Él quiere una brochette, pero tenés que sacarle el morrón en la bandejita de servicio, ¿está? Dos boñatos. ¡Boñatos, chicas! ¿Dos para el mismo o no? Sí, para mí. ¿Los dos? ¡Ah, qué bueno! Gente, si les gusta el picante, el carré viene con un hummus picantón que está riquísimo. ¿Tú? Sí, yo ya soy gigante. ¿Tú? Acá. ¿Cómo viste esto? Está crudo. Está crudo esto, vos. Chicos, los trapitos sucios se lavan adentro. Sí, claro. ¡Dos chorizos necesito! Tengo los choris pronto acá, pero no puedo cortar y preparar los choris también. Totalmente desbordados. Y ahí es cuando digo, me frustro y digo, si dejo la parrilla en este momento, se va todo el garete. Tomate cherry, maíz, todo. Ahí, gracias a vos. Muy bien. Tres conitos. Nos estamos quedando sin... No hay más conos. No quedan más. No, tenemos tostones. Tenemos el de la cubana. ¿Hay alguien acá, amigo? Sí. Un chorizo. Sí, cómo no. Allá en el otro tenés más variedad y está más barato. Sí, está más barato. ¿Qué bueno? Yo pienso que una cosa que nos ayuda mucho es la diferencia de precio, que nuestro precio es más alto, entonces es más caja, más caja, más caja. Hola. Un chorizo, Davidson. Sí. Pero me dijo bocha. Bocha es el. Bocha tiene uno re quemado. ¿Está? Perfecto. Y un. Venía retirado por acá, entonces. ¿Eh? Tu chorizo lo retiras por ahí. Claro. Bocha, dáselo vos. ¿Quién te dio? ¿Vos me tenés chorizo? ¿Con qué? ¿Qué era? No, la plata. ¿Cómo la plata? Claro, no lo voy a llevar, están dos horas para tener. Ah, ¿no lo vas a llevar? Bien. ¿Demora mucho? Si 15 minutos estoy esperando ahí. Sí, se está demorando. Sí, pero no sea malo, estamos con hambre. Sí, los entiendo, pero es así. Te acabo, voy para allá entonces. No, pero si quería que te quedes acá. Está, pero está lento. Si te hace algo. Dale. Nos llevó unos minutos ponernos en ritmo y eso hace que los comensales empiecen a poner impacientes.
pero una vez que logramos aclimatarnos, empezamos a sacar mucho más rápido la comida y logramos que la venta fuera fluida. Hay una chica que estaba esperando el cono hace rato. Sí, se la voy a dar. Nos quedamos sin cono, sin masa de cono. Y ya dije que hagan entonces un sándwich. Estamos fileteados. Pero fileteado, dije, no hecho picadillo. ¿Y el cono cómo lo hace? Quiero un cono. Con el pan, pero tiene lo mismo, carne, la verdura, la salsa. Igual dame uno. Ponga bastante, pero pongan algo húmedo para... Sí, sí, ahora sí, le ponemos esas salsas. ¿Quieren que haga el pesto rojo para eso? No, hagas... Tenemos de todo. Hay no un montón de más salsas. Cosas. No. Concentrémonos en lo que tenemos. No. ¡Vamos, vamos! ¡Colaboren con los rojos que tenemos que ganar! La brochette. Ah, la brochette es esta. Ahí allá, 50. Y bonito frito es esto. Dame la platita. No, son 50. ¿Querés llevarte dos? ¿Uno? ¿Vos? ¿Uno bonito nomás? Brochette no, son esas que están pedidas. ¿Brochette? No quedan más. Una de las últimas sobotas. Es sándwich, sándwiches porque no, quedan, no nos quedan más conos. Bueno, me quedan dos brochettes codiciadas. ¿Quién quiere pagar por dos brochettes? Acá le doy. El que mejor pague. ¡200 pesos la brochette! El que mejor pague la dos brochettes. ¡200 pesos! Remato la dos brochettes. Ven ahí, se fue, gracias. Cono. Cono no quedan más. Puedo ofrecerle chorizo al pan, carré con al pan. Sí. Un carré al pan. Hola. ¿Cómo viene el carré con...? Viene con unas calabazas a la salsa barbacoa que no están ni muy cocidas ni muy crudas. Tiene el punto, ¿viste? Y el carré es relleno. ¿Cuánto 150. Sale? Muy bueno. Te recomiendo el pincho y unos chips. 100 pesitos más te lo doy. ¿Qué hicieron? Primero vinieron acá y después fueron al otro lado, porque ellos tienen la parrilla llena todavía, boludo. Creo que no les compraron nada y cuando nos empezamos a quedar sin cosas fueron para allá. Es culpa mía. Y ahí nos lleva a la delantera el equipo azul. Agarró todo lo que nosotros no pudimos venderle, la cola nuestra se fue hacia la de ellos. ¿Están cocidas? ¿Se longaniza bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Mundo perfecto. ¿Cómo vamos con la venta? Viene bien. El carré está haciendo un éxito. ¿Sí? Sí, menos para mí que va a quedar la calabaza. Ya te traigo el pancito caliente. El pan no tan quemado. No dio tiempo. ¡Cono y carré! ¡Necesito! Una tabla. Voy con carré. ¿Quién está con carré? Lo que pasa es que es todo hecho en el momento. Y la comida hay que saberla esperar. Bueno, esperar es una cosa, pero demorar tanto tiempo, no. Bueno, pero lo bueno, no lo escuches, bien. Acá tenés suerte que te... Me encanta el trato con la gente. Me gusta mucho la adrenalina. Entonces, estar ahí y un poco como corriendo detrás de las cosas, me encanta. Me quedan 100 pesos. Si lo quieren que lo gaste acá. Sí, sí. Dígame qué es esto. Ya está. Dale un carré. Esto es así. Esto por plata. Así no carré. Veo que no está yendo bien porque miraba al equipo rojo y no tenía tanto volumen de gente. Pero tráigame cliente. De tostón. No era tostón. El redondo no es tostón. No, se me acabó. Pero si se lo fui a dar y no lo quiso. Y yo llorando y dije, vamos, ayuden al cubano. Pero los tostones volaron, tuve que hacer más. Chorizo es lo que tenemos para usted, señor. Solamente chorizo. Chorizo es lo que tenemos para usted. Mira, pancito, tomate, pero chorizo es lo que tenemos para usted. Bueno, acá, dame un chorizo entonces. ¿Un chorizo? Dígame dos chorizos. Dos. Voy. Dos. Voy. Pero, Fernando, ¿qué pan? ¿Se está pidiendo chorizo? Está bien, pero el chorizo va al pan, mi viejo. Échame chorizo. El carré 150. Ya lo tienen así. ¿Así lo tiene? ¿Cómo sale la mano? ¿Está más rico de allá? El de allá me dijeron que estaba seco. No sé, vamos a ver. Me dijeron que estaba seco. ¿Sale o no sale por la misma plata? ¿Eh? ¿Sale por la misma plata? Lo hacemos. ¿Está a 100? 100. ¿Se confía en la palabra del motoquero? Totalmente.
Bueno, entonces lo dejamos así. Se bajó el carré, gente. Que quiera repetir carré. Espero que no baje la calidad. No baja la calidad nunca. El carré a 100, pero tienen que llevar otra cosa de 50. ¿Y qué tenés de 50? Tengo pincho, tengo boñatos. Entonces tenemos que gastar 150. La idea es recaudar más plata. Bajamos el precio y vendemos más. ¿Tenemos pan de ningún tipo? Creo que no. Panes no hay más. Chorizo picado, ey. Acá hay, acá hay. Chorizo picado en bol con acá salsa. Hay. Dale, Fer, ¿qué hay? Pan, Urice, nos quedamos sin pan, si no. La verdad, no pensábamos, pensamos que íbamos a vender mucho más del resto y no tanto de los chorizos. Y nada, salió más de lo que creíamos, por suerte. Caballero, un carré y un pincho. Tengo un reclamo, señor. Sí. Yo devolví mi carré porque estaba frío, los boñatos duros y todavía estoy esperando. Luis, Luis, tráeme un plato ya de carré con calabaza. Lo preciso para una persona que lo devolvió. Todo sale, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Boñato, no, el boñato para mí es... No es boñato igual, es calabaza. Bueno, te lo cambio ya. Para esto sí, lo voy a cambiar no, todo. No, dame la plata, dame la plata. ¿Seguro? Sí, sí, impecable. ¿Vos precisabas dos? ¿Con qué salsa lo vas a comer? Ahora, disculpame, no es por llevarte la contra. Pero el que maneja dinero no puede manejar comida. Tenés razón. Disculpame, ¿no? Es una devolución, sos peleador vos. No, no, peleador no. En la pera te la dio, en la pera. Participantes, en 5 minutos se cierran los puestos. El que no haya comprado, que se apure y apure en el despacho. A ver, ¿qué probaron? Plato de carré impresionante. ¿De qué equipo era? ¿Se acuerdan? Del azul. Del azul. ¿Y el rojo probaron algo? Sí, sí. Del rojo. Yo probé un rap. ¿Y está rap, bueno? Excelente. Increíble, rico. Para, y en un encuentro es de motocross, ¿el menú varía o puede llegar a ser parecido a esto que probaron hoy? No, algunas cosas parecidas. El chorizo no falta en ningún lado. No falta en ningún lado. Primero, ¿cómo estuvo de precio? Accesible. Estaba accesible. Sí, precios sí. Populares, digamos. Sí. Precios sí, populares. Sí. ¿Probaste algo que te gustara mucho? Sí, los conos de acá del rojo. Sí, sí, sí. Eso fue la pero yo pensé que iba a pedir un chorizo al pan. No, un... el chorizo pan, malísimo. Mal el pan. Para que me gusta, hay una denuncia acá, porque con el chorizo al pan, no, para mí es una. No, no, no. Vení, arriba, vamos a arribar acá. ¿Qué no te gustó? Los chips de boñatos. Fríos y salados. ¿Cuántos chorizos al pan calculás que has comido en tu vida? ¿Tenés tiempo? Ah, claro, estamos hablando con un profesional, señor. Ahora. Este en particular, ¿qué problema tuvo? No, este es... absolutamente nada. Este es del los rojo azules. Azul. Ah, el del y rojo este fue el tema. Claro, el del rojo, la verdad, el chorizo no estaba como muy bien hecho y el pan como que se desgranaba. Espectacular el equipo azul. ¿El equipo azul qué le tocó acá? Carré. Carré. Carré con verduritas. Pero probé el chorizo también y está muy exquisito. Mira, Rico, fundamental. Ahora vamos a empezar a dividir. Son dos equipos. ¿Estaba parejo? ¿O viste que estoy había...? Estoy probando el rojo. ¿Estás probando el rojo, eh? Está bueno. ¿Pero? Frío. ¿Pero? La temperatura, me está matando. Sí. ¿Y te probaste algo que no pruebes habitualmente? ¿Alguna salsa? Oye, mira, esto nunca lo había probado, está bueno. No, sí, la salsa... ¿cómo era que se llamaba esa? Una verde, ahora no me sale el nombre. Sí, una que rima con caca. Yo no me sí, animo, no, claro, yo no quería no me animo decirlo, a decirla yo mucho. Yo no quería decirlo, es esa, pero caca, esa, sí, esa misma. Esa, ¿qué tal? Tal cual. Está buena, está buena. Mirá, ¿gusto a qué? Te saltan los ojitos para afuera. ¿Picante? Picante, está buena. Mira. Pero está buenísimo. Los mejores chorizos están allá. ¿Qué hacen acá? Vamos, ayuden al cubano. Lo mismo que van a comer acá, ya lo van a comer más rico, mejor, más saludable. ¡Vamos! Dos chorizos pronto acá, dos choricitos, 50. Dos choricitos. Dos chorizos pronto acá, 50 cada uno. ¿Esto tan pronto? 50. O 2 por 100. Una broma nueva. Queda uno. El último choricito del equipo rojo. El último choricito del equipo rojo. Muchas gracias. Buen apetito. Que pasen bien. ¿Lo vendiste? Sí. ¡Bien! Disfruté viendo a todo el mundo dejar en ese lugar la camiseta y luchar por lograr obtener
la mayor cantidad de dinero. Nos quedamos sin comida, se llevaron todo. No sé si fue poco o fue mucha la gente. Todo lo que pusimos nuevo se vendió bien. Es más, nos dijeron, dedíquense a hacer estos grabs que por favor se llenan de plata. ¡Participante! ¡Último minuto! ¡Sí, chef! ¡Se cierran las cajas! Oye, ¿sabes lo que preciso? Que me atiendas a él, porque él no comió. Gracias, querido. Muy bien, las cajas se cierran en 5, 4, 3, 2, 1. Por favor, capitanes, capitanes, no pueden recibir más dinero. Capitanes, arrimen las cajas, por favor. Los que tengan tickets, los que tengan tickets se les sirve. No tengo ni idea cómo íbamos a salir porque en ningún momento miré para el equipo azul. Pará que tengo más acá. Los que tienen tickets le siguen dando. Ponémela acá. No me decís. Ojo no que me se te cae. Y se cierra y siempre he confiado en mi grupo. Todo lo que hicimos en la prueba fue un éxito. Y la verdad pienso que pierdo. Que el rojo se lleva la victoria. Participantes, la venta llegó a su fin y es momento de saber cuál de los dos equipos recaudó la mayor cantidad de dinero. Si les parece, voy a arrancar a contar el contenido de la primera caja. 1.000, 2.000, 3.000, 7, 8, 13, 14, 15, 16.000 y un cambio suelto. 750. 16.750 pesos fue lo que recaudó la primera caja, que no sabemos de qué tipo es. La segunda caja. 1.000, 2.000, 3.000, 7, 8. Cuando cuentan, digo, yo creo que tenemos chance. Yo veía que había más cola en la nuestra. 11, 12, 15, 16, 17, 18 y un cambio, 450, 18.450. Dudo, porque al otro equipo lo vi trabajar muy ordenado, pero tenía confianza en que nuestro equipo vendió más. La segunda caja, con 18.450 pesos de recaudación, fue la del equipo azul. Salgo salteando sola, y todos irraditos, y yo, como una loca, feliz. Está, fuegos artificiales. Es una emoción que no sé si la puedo transmitir con palabras. Me da mucha bronca para el ómnibus. El equipo azul vendió más y bueno, hay que saber perder. Estaba confiada que el equipo iba a ganar. Lo principal del día de hoy era darle de comer al público, se le dio, estuvo rico, estamos contentos con lo que hicimos. Como en el final nos quedamos sin mercadería, ahí ellos aprovecharon porque la diferencia fue mínima. En esta prueba de exteriores se enfrentaron por primera vez el equipo rojo contra el equipo azul. El equipo azul terminó siendo el ganador recaudando la mayor cantidad de dinero en sus puestos de venta. Para el equipo rojo, esta derrota significa que van a tener que volver a pasar por una prueba de eliminación. En el próximo programa volvemos a las cocinas de MasterChef para saber quién del equipo rojo es el siguiente eliminado. No se lo pierdan.